Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poderlos saludar el día de hoy con toda la energía. No importa si el día a veces empieza un poquito atropellado, pero hay que respirar, inhalar, exhalar y empezarla con toda, porque eso se trata. Cada hora, cada minuto tenemos una nueva oportunidad para empezar un nuevo día. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. Me gusta el mensaje con el que inicias el programa de hoy en Mi Parque, Tu Casa, porque es verdad, a veces la vida se nos revoluca un poquito. Por la mañana puede que tengamos situaciones complejas y es depende del enfoque que le damos, cómo enfrentamos ese día. Así que maravilloso, me quedo con ese mensaje tuyo. A veces me da un poco de risa también porque nos conectamos con pequeñeces que se hacen grandes y finalmente se vuelven problemas complejos. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? A que respiremos, como nos dice Manuela, y enfoquemos distinto y vivamos más felices. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Así es, línea telefónica 268-6033. Recuerden la línea de WhatsApp 301-786-9174 para que nos escriban, para que ustedes interactúen con nosotros, por supuesto, y obvio con los temas del día que están súper interesantes, Sandrita. Así es. Hoy vamos a tener un tema que me gusta mucho porque vamos a hablar de las bandas elásticas. Sí. Cómo utilizarlas, sobre todo las personas de la tercera edad. Pueden tener mucho beneficio en general para toda la población, pero nos vamos a enfocar precisamente en ese público. Cómo utilizarlas, ellas pueden ser terapéuticas y también pues, nos permiten hacer ciertos estiramientos en beneficio de nuestra salud. Así es, también vamos a hablar con una veterinaria sobre el tema de las mascotas. Pues ahora se da mucho el tema de regalar una mascota, de comprar, de adoptar, pero ¿por qué es tan importante tener una mascota en la casa? ¿Cuáles son esos beneficios? Esa compañía tan bonita y más para esas personas que de pronto están viviendo solas o que han pasado por algún duelo, algún luto. Entonces, ¿cómo nos ayudan en ese proceso también de terapia? Y estamos en una época bonita, una época de Navidad, y tenemos que seguir conectando también con esta época maravillosa de la Navidad, pero con mucho cuidado. Y hoy les vamos a hacer una recomendación, sobre todo en el consumo de licor. Ya nos dimos cuenta que se va a decretar un toque de queda, sí, para esos días de fiesta, que no serán tan de fiesta, pero sabemos que hay cierto desorden a veces. Eso, sí, claro, en las casas puede, exacto, suceder eso. Entonces, ¿cómo no excedernos? ¿Cómo hacerlo, exacto, disfrutarlo, pero sin excesos? Muy bien, iniciamos Mi Parque, Tu Casa y, por supuesto, les tenemos la frase del día para que se conecten con lo bonito, para que les haga clic y quizás esto le ayude a usted en algo que esté viviendo en este momento de la vida. Así que esta es la frase de Mi Parque, Tu Casa. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Ahí está la frase para la reflexión del día de hoy en Mi Parque, Tu Casa. Y vamos a iniciar, Manu, si te parece, y televidentes, con nuestra primera invitada. Me encanta. ¿De acuerdo? Así ella, es. Ella es María Fernanda Rivero. María Fernanda es fisioterapeuta y, como les anunciábamos hace un momento, vamos a hablar del beneficio de las bandas elásticas, sobre todo en la tercera edad. Así que la saludamos. María Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. María Fernanda es fisioterapeuta y será la persona que nos diga porque pues ahora con el tema de la pandemia todos entramos a la casa a hacer entrenamientos y yo me acuerdo que yo desplazaba todos los muebles, todo para hacer el ejercicio, pero encontré también que teníamos elementos en la casa que nos ayudaban a hacer el ejercicio y entra también a jugar un papel súper importante estas bandas elásticas que normalmente las conseguimos en otra parte fuera del país, pero empieza una empresa antioqueña, ese emprendimiento que surge y dice, nada, vamos a hacer estas bandas para que también exista ese beneficio aquí más pues en nuestra tierra. Entonces, ¿qué son estas bandas elásticas? Bueno, estas bandas elásticas son un aditamento alterno a los entrenamientos que se hacen normalmente, a las pesas, a los balones de fútbol, ¿sí? Son muy, muy efectivas para el fortalecimiento muscular, para el trabajo de la resistencia muscular, nos ayuda a trabajar el equilibrio, nos ayuda a trabajar la propiocepción, nos ayuda a trabajar la flexibilidad, nos sirve para hacer calentamientos. Ha habido un boom muy grande con las bandas elásticas últimamente porque son de muy fácil acceso, sí, no son como voy a ir al gimnasio a trabajar pesas, sino que las puedes tener en la casa, las puedes llevar en tu morral, las puedes llevar a cualquier parte, a tu lugar de trabajo. Muchas empresas ya las usan como parte de su,
de su kit para sus trabajadores. Entonces, principalmente la usamos para trabajar fuerza, resistencia y desarrollar todas las capacidades físicas que necesita el ser humano para sus actividades de la vida diaria. Las bandas elásticas, lo decía ahorita Manu, pues se consiguen. Me gusta primero mucho la iniciativa, que sea una empresa antioqueña la que está haciendo esto, pero como estaba diciendo Manu hace un momento, las podíamos conseguir por internet, vienen en distintos colores, intensidades. Cuéntanos, María Fernanda, si ustedes también lo están haciendo así, esto de la intensidad, si queremos trabajar más fuerza, entonces que sea un poco más apretada que la otra. Ok, normalmente las bandas vienen con una resistencia. Estas bandas tienen una formulación muy buena, es una netamente caucho, sí. Son muy resistentes, se elongan fácilmente, también vienen, o sea, hay una línea que viene con resistencias, diferente color, cada color es una resistencia distinta para hacer progresión del ejercicio. Cuando ya usas una banda durante un tiempo, ya ves que al hacer el ejercicio ya es más fácil para ti, entonces vas a progresar, entonces usas una banda de más. Un siguiente nivel, entonces vas a utilizar una banda de una resistencia mayor e ir progresando en el ejercicio para que el músculo tenga un estímulo diferente. También estábamos pues, conociendo y hablando de este tema, que no necesariamente se necesita para hacer entrenamientos muy fuertes y para bajar de peso, que normalmente lo que hacemos es como estar metidos en esa película, sino que también nos sirve para hacer terapia, para rehabilitar ciertas articulaciones. ¿También nos ayuda para eso? Sí. Lo bonito de las bandas es que se adapta a cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. Eso es súper importante. Muy utilizada en deportistas también. Entonces, es muy adaptable a cualquier persona. Incluso si tienen lesión, ¿sí? Si tienen alguna lesión o si tienen alguna enfermedad crónica. Si tienen alguna enfermedad crónica, no solamente una lesión muscular o articular, sino que sirve para pacientes con enfermedad renal, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares. Desarrollar la fuerza en ese tipo de pacientes es muy importante porque es lo que les va a dar la resistencia muscular para que realicen cualquier actividad diaria. Muy bien, hoy estamos hablando con María Fernanda Rivero, fisioterapeuta, de los beneficios que tienen las bandas elásticas. ¿Y qué les parece si vemos un gráfico precisamente donde vamos a ver todos esos beneficios que tienen esos elementos? Ahí lo vemos en pantalla. Muy bien. Entre esos beneficios vamos a contarles ganar movilidad articular. También podemos tener menos riesgo de lesión, aliviar los dolores por sobrecarga, desarrollar la fuerza muscular e imitar movimientos o gestos deportivos. Sirven también para mejorar la fuerza y resistencia, lo cual aumenta el tono de la musculatura y la capacidad de soportar la fatiga que viene de esfuerzos prolongados. Muchos los beneficios que tienen las bandas elásticas. Y lo decía también Manu ahora, en procesos médicos, cuando hay alguna lesión, también es utilizado precisamente para que las personas se recuperen de estas lesiones. Volviendo al tema deportivo, te quiero preguntar, María Fernanda, si las personas que quieren entrenar con bandas deben hacerlo con la asesoría de una persona que lo conozca, que nos diga bien cuál es la intensidad de la banda, para que el ejercicio se haga correctamente. ¿Es importante esto? Es muy importante que sea un ejercicio, ojalá guiado, ¿sí? Hacer ejercicios con banda no es tan sencillo, no es simplemente estirar la banda y voy a levantar acá, voy a alzar la pierna así. Para eso estamos nosotros, ¿sí? Brindamos la asesoría, hay médicos deportólogos, fisioterapeutas, entrenadores físicos que conocen el tema de bandas y pueden hacer un programa de ejercicio, un programa de entrenamiento para que no haya, o sea, el riesgo de lesión es muy leve en este tipo de aditamento, pero sin embargo un mal movimiento puede hacer una lesión, ¿sí? O producir una lesión. Entonces debería haber una asesoría, entonces buscar personas profesionales en esto, ¿sí? que hayan estudiado, que sepan el movimiento corporal humano, el movimiento muscular, el movimiento articular, para sacarle como el mejor provecho, el mejor beneficio al uso de las bandas. Muy bien. María Fernanda, una pregunta. Estoy viendo que son de diferente tamaño, veo que la negra está más gruesa. ¿Eso tiene que ver algo? Sí, generalmente la resistencia, el grosor de la banda, sí. Estas que son de caucho,
tiene una formulación muy, muy buena. Entonces, al elongar la banda, estas están nuevas, entonces al elongar inicialmente vas a sentir que son muy duras. Pero esta verde me cuesta, pero me va bien. En cambio, esta negra, les digo que es durísima. Al inicio, cuando están muy nuevas, al inicio ellas ceden por ahí unos 3 centímetros inicialmente y ya después vas a notar que va a ser un poquito más elongada. Pero hay otros colores que vienen con una resistencia un poquito menor, un diámetro menor, un calibre más pequeño, entonces van a ser como más utilizadas, por ejemplo, en los miembros superiores, que no hay tanta fuerza como en los miembros inferiores. Muy bien. Eso quiere decir, María Fernanda, que el color incide precisamente en eso, en que sea tenga más resistencia o no. Sí. ¿Cierto? Definitivamente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, Manu, si te parece, a María Fernanda, para seguir avanzando en este tema tan interesante, porque como lo dijimos al inicio, vamos a enfocarnos en la tercera edad, o sea que enseguida, más adelantico, vamos a tener a una persona que nos acompañe para explicar cómo se hacen ejercicios con bandas elásticas en personas más mayores. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos con buenas noticias y buenas recomendaciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la hipoxia. ¿Sabe usted qué es la hipoxia? Juanqui, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Manuela, ¿qué tal? Buenos días y muy buenos días también para los televidentes de Telemedellín. La hipoxia, un término que por este momento de pandemia se ha utilizado mucho y hemos tenido que recurrir a él, porque la hipoxia médicamente hace alusión a la falta, a la ausencia de oxígeno en nuestro torrente sanguíneo. Okay. Se dice silenciosa porque no avisa, no hay síntomas, no hay señales, y por eso que la invitación sea que de manera constante y periódica, todos en casa, estemos revisando nuestro nivel, nuestra presencia de oxígeno en sangre, porque médicamente se ha establecido que cuando ese nivel de oxígeno en sangre es inferior al 90%, debemos acudir de manera inmediata a nuestro médico de familia o a nuestra entidad promotora de salud. Pero bueno, uno dirá, ¿y yo que estoy en casa, cómo me entero? ¿Cómo me doy cuenta que mis niveles de oxígeno... Sí, ¿qué utilizo? ¿Qué exactamente, hago? Exactamente, ¿qué hago? ¿Cómo me doy cuenta si mis niveles de oxígeno para mis hijos, para mis padres, están acordes o no? Bueno, para eso, en Dominos Natura traemos hoy una excelente herramienta que se llama el oxímetro. Ya lo han visto ustedes también en almacenes de cadena, lo han también podido ver en farmacias de la ciudad, y es muy cómodo porque en su casa, en el vehículo o inclusive en su oficina, usted enciende el oxímetro, enciende, yo miro aquí que enciende, introduce su dedo índice y él le va a dar los parámetros de oxígeno en sangre y también le va a mostrar su ritmo cardíaco. Por ejemplo, a mí ya me va a mostrar acá, ya lo estoy tomando aquí en mi dedo índice y él me va a dar los parámetros, Manuel. Ahí se demora, ahí ya salió. Entonces, 94 está saliendo, esas son las pulsaciones. Sí, las pulsaciones y arriba están 96 y abajo están 94. ¿Qué significan estos dos números? Exactamente. Entonces, el que nos reviste importancia para la hipoxia silenciosa es el número superior, 97 en este caso fue lo que me salió a mí. Es correcto. Los estándares médicos establecen que si en el porcentaje de 90 a 100 estoy en el rango normal. 95 al 100, como lo viste en este caso, estoy muy bien, pero si marco inferior a 90, automáticamente debo estar acudiendo a mi médico porque ya tendrá muchas repercusiones a nivel de salud. Entonces, en este momento de pandemia es muy importante que todos en casa tengamos el oxímetro que trae Dominos Natura para todos ustedes, para todos los televidentes de Telemedellín en esta mañana, con una excelente promoción, Manuela. ¿Cuál es la promoción? Cuéntame. Este artículo, este oxímetro, normalmente va en el mercado 130, 140 mil pesos. Un solo oxímetro. Uno solito. Hoy, Dominos Natura trae la promoción de dos oxímetros por 99 mil 900 pesos y se lo llevamos a su casa sin costo en el domicilio. 99 mil 900 para que se lleve los dos oxímetros y además le estamos regalando también este artículo que reviste mucha importancia por este momento de pandemia y es una caja de tapabocas quirúrgicos y son desechables. Sí. ¿Correcto? Entonces van los dos oxímetros más la caja de tapabocas por solo 99 mil 900 pesos, marcando el 322-7172, 322-7172, o también tenemos una línea WhatsApp 300-448-8689. Los Juan, tres. Recapitulemos para que las personas que de pronto en este momento acaban de prender Mi Parque, Tu Casa, nos están viendo en este momento, entonces, ¿por qué es importante tener un oxímetro en la casa? Bueno, el oxímetro es fundamental porque en este momento es vital
medir nuestro nivel de oxígeno en sangre. Una de las consecuencias de la pandemia y del COVID es que estos niveles disminuyen y no nos damos cuenta, ¿ya? Atentando con nuestra salud. Entonces tenemos que vigilar constantemente, regular de manera periódica cómo está ese nivel de sangre, sea o no paciente COVID, porque aplica para, claro, para aplica todos. Para ambos. Entonces, lo importante es que este elemento también brinda mucha comodidad. No tienes que ir a un centro especializado y de manera cómoda y automática, en la comodidad de tu casa, estás de una manera responsable monitoreando tus niveles de oxígeno en sangre, los tuyos y los de tu familia, Manuela. Muy bien, entonces recordemos por favor cuál es la promoción, el precio y los teléfonos. Perfecto, vamos a hacerlo para todos los oyentes, para todos los televidentes, perdón, de Telemedellín. Dos oxímetros, vienen los dos oxímetros de Dominos Natura más la caja de tapabocas que viene por 50 unidades. Entonces aquí estamos, los dos oxímetros más la caja de tapabocas por 99.900 sin costo en el domicilio. Se los llevamos hasta su casa marcando el 322-7172, 322-7172 o también hay línea WhatsApp. 300-448-8689. Juanqui, muchas gracias. A ti, Manuela. Te espero nuevamente por acá. Claro, qué rico estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias. Ya tenemos esas buenas recomendaciones de acá de Mi Parque, Tu Casa. Y Sandrita, tú nos tienes otra buena recomendación. Así es, Manu, porque lo hablábamos al inicio del programa, es muy importante cuidarnos en estas festividades y el consumo de licor hay que limitarlo. Así que en esa nota les vamos a dar esa recomendación. Lo vemos. El consumo de alcohol está relacionado con enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, del hígado, problemas digestivos, algunos tipos de cáncer, problemas cognitivos, emocionales y sociales. Sin embargo, durante estas festividades, el incremento en el consumo de estas bebidas es algo difícil de controlar. Para eso, en Mi Parque Tu Casa, te daremos algunos tips para cuidarte del alcohol en tus fiestas. Si vas a tomar licor, intenta hacerlo solo en las comidas e intercálalo con vasos de agua. De esta manera reduces su efecto en el cuerpo y disminuyes la ansiedad de consumir más. Bebidas como la champaña y el vino son recomendadas solo para el momento de brindar en familia. Las mujeres en gestación y personas con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, no deben consumir bebidas alcohólicas. Y recuerda preguntarle a tu médico si alguno de los medicamentos que consumes son incompatibles con el licor. Si al otro día te levantas con el temido guayabo o resaca, lo más recomendado es hidratarse bien, consumir caldos, tomar jugos cargados en proteína y aumentar la ingesta de alimentos bajos en grasa para ayudarte a sentir mejor. Ten cuidado en dónde compras el licor, que no esté por debajo de su precio estándar y que la botella se encuentre sellada completamente, que tenga los sellos de seguridad y que la etiqueta esté en buen estado y sin señales extrañas. ¿Y si este año te das la oportunidad de celebrar sin licor? Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y al inicio del programa estábamos hablando de las bandas elásticas. ¿Cómo este elemento se le puede ayudar a hacer un buen entrenamiento en casa para fortalecer los músculos, para hacer un buen entrenamiento? Y no crean, uno lo ve súper facilito haciéndolo ahí, pero los invito a que lo hagan para que vean uno cómo sufre la gota fría ahí. Así Sandrita, es. Entonces tenemos ya una modelo muy hermosa el día hermosa. De hoy. Hermosa, ella es Edith Villada, nuestra modelo, y nos va a enseñar precisamente cómo se utilizan las bandas elásticas con la ayuda, obviamente, de María Fernanda Rivero, con quien hablábamos al inicio del programa de cómo se utilizan las bandas. Así que adelante, María Fernanda y Edith, bienvenida. Bueno, yo quiero empezar haciendo como una aclaración. En las personas adultas mayores es fundamental el trabajo de la fuerza, porque eso va a hacer que haya una desaceleración en el envejecimiento óseo. ¿Sí? Listo, entonces... debe estar en presente en cualquier actividad física que realice. Y ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos de hacer actividad física, cualquier individuo, mínimo 150 minutos a la semana, sí. Mínimo, ¿ok? Entonces, doña Edith, el primer ejercicio que podemos hacer es para trabajar el glúteo medio. ¿Cuál es el glúteo medio? El glúteo medio hace parte del complejo en la cadera, sí. Son tres glúteos, mayor, medio y menor. El glúteo medio es el glúteo, perdón, es el músculo encargado de evitar la basculación de la pelvis cuando uno está caminando, cuando uno está apoyado en una sola pierna, y es el principal abductor de la cadera, nos hace este movimiento. Muy bien, entonces,
Doña Edith tiene 62 años, es una mujer que tranquilamente puede hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, a ver si nos muestra cómo lo hace con la bandita. Bien derecha y equilibrio. Aquí podría tener un apoyo, ¿cierto? Sí, sí. Al lado de... Exacto. De un murito, de otra persona, una sillita. Generalmente trabajamos para no fatigar el músculo, ¿sí? Sí. En repeticiones entre 12 y 15 repeticiones, 3 o 4 veces el mismo ejercicio. El otro ejercicio es nos vamos a parar y a sentar de la silla con las piernas bien separaditas a nivel de los hombros, más cerraditas. Ahí, y te paras y te sientas. Eso es. Párate del todo. Párate del todo. Eso. Muy bien. Ahí. Te sientas y te paras. Ahí ya llevamos 2 ejercicios. 2 ejercicios. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio, te paras, eso. También te vas a sostener, se pueden sostener de la pared y van a llevar como si fueran a pedalear una bicicleta. Este ejercicio nos va a trabajar los flexores de la cadera y los extensores, o sea, los glúteos, los extensores de la cadera. Pero mira qué bien lo hace Edith. No, muy bien. Súper bien. Digamos, con esto que estamos trabajando acá con doña Edith, más o menos a la semana, ¿cuántas veces lo podría hacer una persona mayor? Obviamente con todas las indicaciones de un profesional. El trabajo de fuerza está indicado entre 2 y 3 veces a la semana. Ok, perfecto. Ojalá el mismo tiempo que hagamos la actividad cardiovascular, caminar, nadar, montar en bicicleta, hacemos el ejercicio de fuerza 15, 20 minutos, más o menos. Muy bien, ¿redes sociales? Sí, me encuentran en Instagram como Mafe Rivero Fisioterapeuta y las bandas de Ruber. Muy bien, ahí los empezamos a ver en pantalla para que ustedes puedan de pronto conocer más del tema, puedan conocer más entrenamientos que la fisioterapeuta les pueda entregar y por supuesto dónde conseguir estos elementos que ahora, primero, talento local, es el apoyo que hoy estamos brindando en Mi Parque Tu Casa y por supuesto decir que hace parte del entrenamiento, de esa vida que usted se tiene que entregar semana a semana con el ejercicio. A esta modelo tan hermosa le decimos muchas gracias, muy juiciosa, porque la veo que hace los movimientos muy bien, muy, muy bonitos. Así que muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. María Fernanda, muchas gracias también. Gracias. Por esta buena invitación y estas buenas recomendaciones que están haciendo para que sigamos haciendo ejercicio. Así es, Manuela. Qué linda, Edith. Y también, María Fernanda, pues agradecerles por estar aquí y decirles también a nuestros televidentes que ellas vinieron al canal con todas las medidas de bioseguridad, toma de temperatura, no se han quitado el tapabocas en ningún momento y seguimos cuidándonos porque ya lo saben que la pandemia sigue, está aquí y es muy importante seguir teniendo esas medidas de precaución. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y ya regresamos con muchísimo más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa y llega el momento de conocer un poco acerca del cannabis medicinal y precisamente nos acompaña la doctora Sandra Carrillo. Sandra es doctora en medicina, profesora del Diplomado de Cannabis Medicinal en la Universidad CES y pues ella está encargada de ese programa científico del cannabis medicinal, así que le damos la bienvenida. Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra, muchas gracias por la invitación. Tú eres la presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Correcto. Y ya que estamos hablando precisamente de este tema y estamos asociándonos, obviamente pues es en Colombia donde vivimos también esto, ¿cómo se presenta la situación del cannabis medicinal en nuestro país? Vamos a hacer una descripción muy breve de eso. El cannabis medicinal se legalizó en Colombia hace ya 4 años. Existe una reglamentación muy completa en la cual los médicos son los que están facultados para recetar el cannabis a los pacientes. Este marco regulatorio ha ido avanzando
avanzando de una manera muy buena, tanto para los pacientes como para la industria, y ahora mismo los pacientes en Colombia tienen acceso a tratamientos de cannabis medicinal recetados por los médicos y tienen acceso a producto regulado por el INVIMA. Esto es una gran noticia porque hay muchos países a nivel mundial que no tienen esta alternativa y Colombia se está posicionando como un país líder en Latinoamérica. Y normalmente el cannabis medicinal se puede utilizar en qué tipo de patologías, qué beneficios puede tener y en qué tipo de patologías se puede utilizar. Sí, esa es una pregunta muy importante. El cannabis medicinal tiene evidencia científica fuerte que se demostró en estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Europa, que demuestra que se utiliza para el tratamiento de epilepsia refractaria en pacientes específicamente con síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, pacientes con esclerosis múltiple, específicamente espasticidad, pacientes con náuseas y vómito inducidos por la quimioterapia y pacientes con dolor crónico. Estas son las cuatro patologías que actualmente tienen más evidencia científica. En el momento se están realizando muchos estudios para determinar qué otras patologías tienen más evidencia científica, aunque tenemos otras con moderada evidencia científica, como son la ansiedad y otro tipo de patologías que con el tiempo iremos descubriendo todos los beneficios que tiene el cannabis medicinal. Perfecto. Es claro que esto lo debe indicar el médico. O sea, no es el consumo para cualquier persona que vaya y diga, es que yo quiero consumir porque tengo cierta dolencia, estás especificando ciertas patologías. Es muy importante entonces acudir al médico si queremos utilizar cannabis medicinal. Correcto. Esto es un tratamiento que tiene que ser administrado exclusivamente por el médico y que se vende solamente bajo receta y prescripción médica. Es muy importante que los pacientes no se automediquen, porque en el momento que el paciente se automedica puede tener efectos secundarios, y la idea es que el médico sea el que le lleve el tratamiento al paciente y le haga un seguimiento adecuado. En Antioquia tenemos la primera IPS de cannabis medicinal que se llama Medican. Estamos ubicados en el barrio Calasanz con la 80 y próximamente abriremos una sucursal en El Poblado. Entonces es una muy buena noticia porque en Colombia tenemos clínicas de cannabis medicinal y Antioquia tiene su primera IPS de cannabis medicinal. Bien. Que se llama Medican IPS. Perfecto. Sí. Yo quería saber un poco acerca de qué es un preparado magistral. Sí. Mira, el gobierno y el Ministerio de Salud determinaron que para poder administrar el cannabis medicinal a los pacientes de una manera segura, se determinaron dos modalidades. Una, mediante las preparaciones magistrales, que quiere decir que el médico hace una receta específica para un paciente único con una patología única y se hace un preparado único. En el momento que el paciente viene a nuestra clínica, el médico, tenemos médicos especialistas en la prescripción de cannabis medicinal, el médico le hace la receta al paciente, esa receta va directo a un laboratorio que tiene unas licencias especiales donde se prepara el medicamento para ese paciente y luego de ahí se envía el medicamento al paciente. La otra modalidad es el grado farmacéutico, que ya el medicamento viene preparado, y de esas dos maneras el paciente puede tener acceso a tratamientos de cannabis medicinal, lo cual es muy importante ya que tenemos variedad ahora mismo de productos y de medicamentos que se le pueden ofrecer a los pacientes. Perfecto. Hablemos entonces, o mejor profundicemos, de esos servicios especializados que ustedes están ofreciendo. Nos cuentas que están ubicados en la 80. Estamos ubicados en el barrio Calasanz, a dos correcto. Cuadras de la 80. Somos una IPS, contamos con varios médicos especialistas en la prescripción de cannabis medicinal. Sandra, yo te pregunto, una persona que acude a su IPS tradicional porque tiene cierta dolencia, está asociada con alguna de esas patologías que estábamos mencionando hace un momento, y la remiten desde allí, ¿o debe acudir directamente donde ustedes? ¿Cómo funciona esto? Muy importante esa pregunta. En este momento la cobertura por EPS no está completamente determinada. Las EPS, algunas cubren algún tipo de tratamiento, pero la cobertura actualmente no es buena. Lo que es medicina privada básicamente, y es uno de los puntos más importantes porque necesitamos que haya cobertura por las EPS, porque estas son enfermedades que necesitan tratamiento y no podemos dejar lo que siga siendo solamente medicina privada, porque así los pacientes no van a poder tener acceso todos a esta medicina. Entonces la idea es que si el paciente va a su EPS, pues que en un futuro
futuro la EPS pueda ampliar la cobertura a este tipo de tratamientos que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Perfecto, también decirles a las personas que nos ven, ustedes tienen telemedicina, tienen consulta domiciliaria, muy importante en estas épocas que vivimos. Sí. Bueno, Sandra, yo quiero que dejes acá los teléfonos de ustedes para las personas que necesiten los servicios. Sí, mira, los teléfonos salen en pantalla. ¿Sí? Tenemos el servicio de telemedicina, tenemos la consulta directa con el paciente, tenemos cuidado paliativo en casa con el servicio completo para los pacientes. Importante. Sí, que necesitan que el médico vaya a la casa porque ya están en estado terminal. Tenemos un grupo de médicos capacitado en todas las terapias cannabinoides y tenemos el servicio completamente automatizado en el sentido de que se puede hacer por vía virtual. Virtual a través de la telemedicina o se puede hacer en el mismo consultorio. Y yo los invito a que consulten a la clínica, se llama Medican IPS. Próximamente vamos a tener una sede también en El Poblado. Por ahora estamos en el barrio Calasanz, a 2 cuadras de la 80. Medican IPS. Doctora Sandra, muchísimas gracias por la información que nos deja hoy en Mi Parque, Tu Casa. Siempre bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Gracias. Ella es la doctora Sandra Carrillo, doctora en medicina, como les decía al inicio, profesora de Diplomado de Cannabis de la Universidad CES, con esta importante información acerca del cannabis medicinal. Vamos a seguir porque Manuela tiene una super invitada para finalizar el programa de hoy. Aquí Mi Parque Tu Casa, porque como les dije al principio de Mi Parque Tu Casa, vamos a hablar de los animales, de esas mascotas y esa compañía tan importante que pueden hacer en nuestro hogar. Si su hogar se compone de usted y su familia que está muy lejana, pues nada, qué bonito sería tener esa mascota que lo acompañe. Doctora, ¿cómo está? Veterinaria Yuleidy Marín, ¿cómo me le ha ido? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Me presenta el personaje que tiene en sus manos? Listo, este personaje se llama Coquito y llegó a cambiar nuestras vidas. ¿Cómo cambia la vida? Empecemos por ahí. Una mascota, ¿cómo le puede cambiar a uno la vida? No solamente pues, a uno, sino que cuando llega una familia, cambia absolutamente todo. Claro que sí. Bueno, estos muchachos llegan a hacer un cambio no solamente emocional en nuestros hogares, sino en un cambio de todas esas actividades que estamos acostumbrados a realizar diariamente. ¿Qué pasa? Ellos llegan a darnos felicidad, pero llegan a darnos ciertos tipos de terapia donde mejoramos nuestra actividad física, donde mejoramos rutinas en nuestro hogar y sobre todo donde aprendemos a recibir un amor de una manera diferente, un amor que no distingue de estatus social, de color, de raza. O sea, estos muchachos, sin importar esas características, nos quieren y nos brindan muchísima compañía. Muy bien, entonces, sabemos claramente que tener una mascota es una responsabilidad. Usted no puede adoptar una mascota simplemente para que se vea muy bonito ahí y ya, sino que es la responsabilidad de qué. O sea, cuando yo decido y tomo esa decisión, ¿eso qué me trae? Bueno, todas las mascotas en general, cuando tomamos esa decisión de adoptar, tenemos que cumplir con 5 libertades que ellos deben de tener. Libertad de libre de enfermedad, libre de hambre y de sed, brindarles siempre un lugar cálido, también hay que brindarles espacios para que ellos se diviertan y no pueden sufrir de miedo, dolor o angustia. Entonces, siempre hay que cumplir con esas 5 libertades y adicional a eso, el hecho de que tengamos una mascota no es simplemente darles alimentación y sacarlos al parque, no, hay que llevarlos periódicamente al médico veterinario, hay que brindarles cariño, hay que tener espacios de juego con ellos. Entonces son muchísimas cosas adicionales que la simple alimentación de una mascota. Muy bien, también hay que entender que las mascotas, pues que es muy diferente tener un perro, tener un gato. Yo tengo 2 gatas en mi casa que son mis 2 amores, mis 2 pulguitas hermosas, pero ahora mi pareja decidió que quiere tener un perro, ¿cierto? Entonces, esa combinación, hacerla, digamos, él nunca ha tenido una mascota, pues nunca ha tenido un perro, y está en ese tema de querer tenerlo, entonces le digo yo, eso es una responsabilidad diferente, el gato no lo tienes que sacar, el gato solamente le recoges la arenita, o sea, haces muchas cosas diferentes a lo que es un perro, entonces entender la diferencia en tener un gato, adoptar un gato y en adoptar un perro. Claro que sí.
aunque son mascotas, todos dos tienen requerimientos totalmente diferentes. Cuando hablamos de perros, ellos son muchísimos más dependientes de nosotros. El gato le puedes dejar el agua, el alimento y él se puede quedar tranquilamente en la casa. Cuando dejamos un gordito como esto solito en casa, probablemente se pueda estresar, le puede dar ansiedad, ¿cierto? Ellos necesitan más contacto físico con nosotros, un contacto emocional más constante. El gato, aunque muchos piensan que el gato es apático y retraído, en realidad no. El gato sabe en qué momento específicamente ir a solicitar cariño y amor, mientras que el perro todo el tiempo quiere estar con el vínculo con nosotros, jugando, corriendo. Entonces, son dos temas totalmente diferentes, pero todos dos necesitan de mucho amor y cuidado. También estaba pues leyendo cuando estábamos consultando sobre ese tema y es, muchas veces nos quedamos y entramos en unas etapas de la vida que estamos solitos, no tenemos pareja, la familia está por fuera o quizás murió alguien en la familia y quedamos solos en la casa. Cuando decidimos, cuando ya no queremos estar solos y queremos sentir esa compañía, y tomamos esa decisión, ¿cuál podría ser como esa motivación que uno diga, sí, o sea, lo debo hacer, me va a ayudar, me voy a comprometer? Porque muchas veces los humanos lo que hacemos es buscar esos compromisos, buscar a quién cuidar, a quién proteger, y lo podemos hacer con las mascotas. Claro que sí. La terapia emocional con mascotas es algo que beneficia a muchas personas, sobre todo a esas personas que tienen problemas emocionales de ansiedad y depresión. Pueden ser ese salvavidas para ese momento crítico. ¿Por qué? Porque ellos hacen que nuestras rutinas cambien. Que, ejemplo, si estoy conviviendo con una persona que tiene algún tipo de depresión, la mascota cambie ese entorno, ese ambiente, lo haga muchísimo más alegre, donde puede interactuar con la mascota, ¿cierto? Y recibir beneficio mutuo, tanto para la mascota como para esa persona. También tuve una situación, es que yo les digo pues que yo desde chiquita estoy adoptando pues mi familia, eso ha sido un tema, y este fin de semana tuvimos una noticia muy, muy, muy fea, muy maluca, yo lloré parejo. Hace un año y medio adoptamos un perrito que tenía 18 años, no tenía una patica, o sea, solamente te contaba con tres paticas, lo adoptamos en La Perla y llevaba un año y medio con nosotros. Y el viejo, Don Toto, le decíamos, murió este fin de semana, le dio un infarto. Y claro, cuando lo adopté, todo el mundo me decía, Manuela, estás adoptando una tristeza. Pues es que el perrito está más allá que acá. Y yo decía, no me importa, le voy a dar sus mejores días de vida. Y eso fue lo que hicimos, me dolió muchísimo. Pero entonces ahí está, cuando tomamos la decisión de adoptar un adulto o cuando adoptamos un cachorro. Claro que sí. Siempre debemos de tener presente que en cualquiera de los dos casos, como seres humanos, si tenemos la oportunidad de darle una segunda oportunidad a ese perrito, a ese gatico que tal vez no la tuvo inicialmente, sería un gesto muy humano que estamos realizando, ¿cierto? Cuando yo decido entre adoptar un cachorro o un perrito viejito, debo de tener en cuenta varias cositas, ¿cierto? Como sí. ¿Cuáles? El estilo de vida, la persona, si lo estamos llevando a un hogar donde hay una persona adulta o un niño. ¿Por qué? Porque según la actividad física o más bien el ambiente de esa persona, yo no puedo pretender en llevar, ejemplo, un labrador o un perro de talla grande a un adulto mayor o a un niño. ¿Por qué? Porque obviamente esa mascota no va a cumplir como con los estándares o las necesidades que tienen esas personas. Muy bien, entonces ahí estamos viendo a Coco. Yo le decía, yo Coco lo puedo tocar, yo soy muy respetuosa con eso, porque la gente lo que hace de una es tocar a la mascota como si fuera de ella y cada uno tiene en realidad su personalidad. Sí, exactamente. Así como los gatos también tienen. Yo tengo una gata donde es la que se cree la princesa de Asturias y la otra pues es otro cuento, es una loca impresionante. Entonces también respetar sus personalidades de alguna forma. También estábamos viendo a Coco, también vemos que podemos adoptar perritos que hayan pasado por alguna situación, que se ven que son más temerosos y que solo confían en la persona que los están cuidando. Entonces, también esa terapia que podemos hacer, esa ayuda que podemos brindar, esa adopción que podemos hacer y que podemos sentirnos, ustedes no saben lo que uno siente cuando uno adopta y le está dando esa felicidad a esa mascota, eso le cambia a uno por completo la vida, uno siente que está haciendo más por este mundo. Claro que sí, cuando tenemos mascotas, cada una tiene un comportamiento totalmente diferente y cada uno lo va a apreciar de una manera diferente, pero cada uno de ellos nos va a mostrar ese amor incondicional, sin importar las condiciones, si estemos tristes, si estemos felices, siempre nos van a brindar mucho amor. Muy bien, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden consultar más del tema? Quizás alguien está en este momento como, ay, ¿será Manuela que se adopto? ¿Será que sí hago esto? Pero es que tengo esta duda, ¿y qué voy a hacer con el cuido? ¿Cómo se cuida un gatico? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro que sí.
sí, nos pueden seguir en @somosgaurica y ahí podemos resolver todas las dudas que tengan frente a mascotas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas por estar gracias aquí en Coco, bienvenido por acá, cuando quiera. Un poquito serio, pues, pero no importa. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Coco, chao. Bueno, seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque nos seguimos con más, no, porque se nos está acabando el tiempo. Totalmente. Ya se, es que hemos hablado y conversado y eso se va tan rapidito que uno quisiera seguir hablando de cosas saludables. Pero nada, Sandrita, aprendimos mucho el día de hoy. Muchísimo, me encantó la entrevista que acabaste de hacerle a Yulady, a Saint Yulady. Sí. Y Coco, qué lindo, me gusta cómo se refiere a las mascotas como muchachos. Tú tienes dos entonces en casa. Mis dos muchachas. Tienes dos muchachas. Mis dos pulcas. Y muchas personas en casita también a cuidar las mascotas, porque definitivamente ese animal de compañía tan importante pueden contribuir a la longevidad. Total. A tener mejor salud. Y lo que decías, aprendimos mucho en este espacio de hoy. Agradecerles a todos nuestros televidentes por estar aquí, porque finalmente pues son nuestra razón de ser. Así es, recuerden seguirnos en las redes sociales, @telemedellin, también nos encuentran en Facebook. Recuerda que si usted quiere repetir este y otros programas que hemos tenido durante el año, lo pueden hacer como www.telemedellin.tv. Allí van a encontrar el micrositio de Mi Parque, Tu Casa, hacen clic y están todos los programas que hemos tenido hasta el momento. Así que los invitamos para que ustedes recapitulen, para que vuelvan y aprendan y para que conozcan más de lo que hemos abordado aquí en Mi Parque, Tu Casa durante este año, que este diciembre me tiene como nostálgica. Sí. Sí. Es ese año que se está acabando, ese 2020 en el que tuvimos muchos aprendizajes y pues a eso vinimos a esta vida, sí, a aprender y a fluir. Así que nada de nostalgia, vamos a conectar con la Navidad. Hoy novenas también a las 6:30 aquí en Telemedellín, no se las pierdan. Claro, una invitación para que ustedes no se desconecten de la programación de Telemedellín y con esto nos podemos despedir aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante, recuerden mañana 9:35 de la mañana la cita que ustedes tienen con la vida saludable. Chao, chao. Chao.